Los principales fabricantes de armas de la nación están hoy en la línea de fuego. How many more American children? ¿Cuántos niños más necesitan morir para que su compañía deje de vender rifles de asalto a civiles? Les preguntaron. Ellos se deslindaron de la responsabilidad. These murders are local problems. Have to be solved locally. Los fabricantes testificaron en el Congreso por primera vez en casi dos décadas ante el comité que investiga las prácticas de mercadeo y venta de la industria de armas. Para los fabricantes de armas. Para Lorena, que sobrevivió el tiroteo en la escuela de Parkland, Florida, no tienen excusa. Lo que nunca entenderé es cómo ellos pueden dormir y levantarse cada mañana y saber que por culpa de ellos... ellos son la causa de facilitar esas tragedias. En videos pregrabados, sobrevivientes y familiares de víctimas hablaron sobre sus experiencias e hicieron preguntas directamente a los fabricantes. What are you going to do? It's okay. To make sure that your products don't get into the hands of a white supremacist mass shooter. Pero los directivos defendieron la comercialización de rifles semiautomáticos tipo AR-15, diciendo que no los consideran armas de guerra. I've done two deployments to Iraq. I've held these weapons. I saw the destruction what these weapons can do. I didn't see my daughter, but I saw her friends. And it's just horrible. Un reporte del comité reveló que con la venta de armas de asalto estilo militar, los fabricantes han recaudado más de $1,000 millones en la última década. Los cuestionaron por publicitar sus productos con imágenes como estas y por ofrecer financiamientos que las hacen más accesibles. Pero congresistas republicanos salieron en su defensa. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.